El síndrome de las palabras. RadioTexxxtos Apología de la violencia. Sentado en un cuarto que no es mío, con la arrogancia que me proporciona la oscuridad y mis deseos de destruirlo absolutamente todo, generando basura reciclable moderadamente. Me gustaría, creo y pienso, matar a alguien. Y me surgen tantos nombres, tantas ridículas caras y estúpidos rostros. Y practico la antibohemia, esa que te impulsa a la verdad única en una habitación oscura. Soy un fanático de lo invisible. Y sigo maquinándome, pensando en matar. Mientras esté en este cuarto oscuro, además, solo y plácido, tengo mis garantías individuales aseguradas. Pienso matar, y nunca en el amor. El amor que es una estafa mundial. Una vacuna más. Evita los besos, los abrazos, y no compartas las botellas, los vasos, los cubiertos. Con los ojos también se puede besar. Por mí, no te vas a contagiar. Ahí es la nueva normalidad. Matar al presidente, Judas. Matar a uno de esos cangrejos de Vox. Matar a un miserable empresario y con dolor, lentamente. De forma empresarial, quirúrgica. Matar a una Iri que fingió entender y conducir mi rabia social después de años de una falsa amistad. Matar a los desagradecidos. Matar a esos poetas que leen del móvil. Matar a un ruiseñor. Matar y apagar mis pensamientos para siempre. Y entregarme por fin al purgatorio. In winter's bitter cold, through the summer stifling heat, there's a job that needs a doing by the cop out on the beat. But unless these gallant men can depend on me and you, God help these lonely men.